un importante ahorro de tiempo y de desplazamientos, dos ventajas a tener en cuenta si tenemos ya en nuestro poder el DNI electrónico. La Comisaría de la Policía Nacional de Segovia ha formalizado lo que va de año más de 22.150 DNIs electrónicos. La Administración, siguiendo la tecnología, se suma a la red de redes para poner en Internet muchos servicios electrónicos a nuestra disposición. El plan del Gobierno ha sido que las nuevas tecnologías formen parte de la gestión cotidiana de la Administración y para acceder a múltiples procedimientos, no solo de la Administración, también en otros ámbitos, pero desde luego en el caso de la Administración es para nosotros muy importante por la cercanía que significa a los ciudadanos el que los medios electrónicos puedan ser utilizados con seguridad. Y en eso el DNI electrónico es la garantía de que la persona que está haciendo el trámite es precisamente la que es y no otra. En este stand informativo, ubicado hasta el 20 de diciembre, la Comisaría de la Policía Nacional, podremos responder a todas las preguntas que nos plantea el uso del DNI electrónico. El uso de las aplicaciones que son posibles con el DNI electrónico son todavía poco utilizadas. Así que la campaña, que como digo estará aquí hasta el 20 de diciembre, significa que los ciudadanos pueden aprender y pueden después utilizar pues, para cosas como la petición de la vida laboral, que creo que ahora es algo que está bastante, se demanda bastante, o en nuestra provincia, pues en los viajes del inserso, que también se pueden gestionar y solicitar a través del DNI electrónico. Además, se regala un lector de DNI para que bueno, cada uno en su casa pues, pueda hacer estos trámites tranquilamente con su ordenador y pues con lo que significa, sobre todo para nuestras zonas rurales y dispersas, de comodidad de no tener que desplazarse a la capital para hacer todas estas gestiones. A través de una página en internet www.060.es y nuestro lector de DNI electrónico se abre ante nosotros un amplio abanico de posibilidades, operaciones que se pueden realizar las 24 horas del día, los 365 días del año. Todo se hace a través de una página, ¿vale? www.060.es. Hay más de 2.000 trámites que podemos realizar con la Administración sin necesidad de desplazarnos a ningún sitio. El 99% de las gestiones que realizamos actualmente con la Administración se pueden hacer a través de Internet. Hemos colocado una página donde un poquito se destacan 20 servicios, pero hay muchísimos más. Certificados de vida laboral, como hemos comentado anteriormente, de nacimiento, consultar los puntos, solicitar cualquier tipo de pensión, prestación por desempleo, nos ponen una multa, la podemos pagar por internet. Son muchísimos servicios que podemos ir realizando sin necesidad de molestias, tanto para el usuario como para la administración, muchísimo más cómodo y más rápido. El DNI electrónico también nos permite hacer consultas de datos catastrales, tramitación de la prestación por desempleo, búsqueda de empleo, formación y orientación laboral en el sector público y privado, obtener los requisitos necesarios para la puesta en marcha de una empresa, los datos fiscales. Si quieren solucionar todas sus preguntas, solo tienen que pasarse por la Comisaría de Policía de lunes a viernes, de 9 a 2 por las mañanas y de 3 a 8 y media por las tardes.